Hola amigos, hoy vamos a dibujar un águila, ya que me lo habéis pedido. Bien, comencemos con un dibujo, lo que es un esbozo, con el lápiz de dureza 2B. También podríais utilizar, en caso de no tenerlo, un HP. Bien, comenzamos, voy a empezar por la cabeza y el pico. Y como siempre, sin demasiado detalle, es decir, voy a ir estructurando la figura, poco a poco, donde tiene que ir cada cosa pero no me voy a complicar ahora en este estadio del dibujo en hacer detallito a detallito porque quedaría horroroso al final. Eh, creo haberlo comentado, pero por si acaso lo repito. Eh, es fundamental que en el dibujo vayáis de zona a zona, eh, bailando, como digo yo, de una parte a otra del dibujo, sin centraros específicamente en una sola zona o en un solo detalle. ¿Por qué? Porque esto dota de equilibrio a vuestras composiciones. Aunque vosotros no os deis cuenta, cuando os paráis en un sitio y atrocáis mucha atención a algo porque estéis mucho rato parados haciendo algo, esa zona eh, de algún modo le deis más intensidad, evidentemente. Entonces cuando vais a otra zona, la intensidad no va, a ser, no va a ser parecida, no va a ser pareja. Es importante que al menos en lo que es el objeto, el sujeto más importante de vuestro dibujo, hagáis esto, o sea, vayáis de una zona a otra. Esto no, no se contradice con lo que también os he dicho más de una vez, que es mmm, que no le quitéis la atención al objeto de vuestro dibujo. Es decir, si en este caso, en este caso va a ser un águila, lo que no puedo hacer es que luego al lado dibujar un árbol que sea mucho más bonito o mucho más brillante que el águila, porque entonces lo que va a llamar la atención va a ser el árbol y no el águila. A no ser que lo que quiera es justo lo contrario, que el árbol sea lo que llame la atención. Espero haberme explicado, aunque sea, sea un poco lioso. Bien. A ver, voy a seguir aquí con el, con el pico un poquito. El pico del águila está hecho específicamente para desgarrar la carne de sus presas. Así que tenemos que darle aquí esta parte de, de gancho. Y un poquito más de sombra aquí. Como podéis ver, un águila es. es una bestia aerodinámicamente perfecta, capaz de alcanzar unas alturas impresionantes planeando, unos picados alucinantes. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que veía los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente del de Hombre y la Tierra y a mí las águilas me, me impactaban mucho, sobre todo por esa manera que tienen de, de capturar sus presas y, y ser capaces de volar con ellas en las garras. Entonces, cuando el otro día uno de vosotros eh, me dijo, oye, ¿por qué no dibujas un águila? Y no era el primero que me lo pedía. <laughs> ya me lo habéis pedido varias veces. Dije, no puedo seguir eludiendo eh, vuestros pedidos y vuestros comentarios. Y allá voy. Así que me estoy lanzando a ello. Bien, como veis, ahora no voy a dibujar el águila completa, eh, volando, sino que me voy a centrar en la cabeza, cuello y hombros de nuestra querida ave bien esta es la parte de abajo un poquito más por aquí perfecto bueno perfecto para mí para vosotros a lo mejor es una castaña bueno como podréis ir viendo hoy voy, estoy probando de vez en cuando a cambiar el plano de la cámara para que podáis ver el dibujo desde otros ángulos, ya que eh, muchas veces yo no me doy cuenta, pero estoy dibujando y como la cámara está quieta en un solo sitio, eh, mi mano tapa el trazo del lápiz y no podéis ver qué es lo que estoy haciendo. Así que de vez en cuando me vais a ver cambiar el plano de la cámara. Sin embargo, prácticamente todo el dibujo, salvo algunos segundos que hayan quedado por ahí cortados, está hecho en tiempo real para que podáis ver. Eh, paso a paso y detalle a detalle cómo lo he hecho y espero que así eh, os sirva de más ayuda que si os hago un, un time lapse o un dibujo rápido que aunque son muy bonitos de ver y que tienen son muy instructivos en este caso no es el objetivo que pretendo no obstante este dibujo eh, lo podréis ver en time, lab, en time lapse o sea rápido acelerado dentro de mañana probablemente o dentro de un par de días, en mi otro canal, Fine Art Alive and Funny, que es el canal en el que publico estos mismos vídeos que hago aquí, pero en inglés doblados o subtitulados, o las dos cosas, dependiendo de lo que sea cada vídeo, su extensión, etc. También os, os informo de que estoy intentando subtitular y doblar todos mis vídeos. Así que tenéis paciencia porque poco a poco lo voy haciendo. Así que <laughs> soy solo yo, no tengo colaboración, así que voy haciendo lo que puedo. Espero que tengáis paciencia conmigo, por favor. Bien, poco a poco este dibujo va tomando forma y así ya puedo empezar a explicaros cómo se hace esto. ¿Qué pasa con las aves? Las aves eh, están cubiertas de plumas, como bien sabéis. Y las plumas tienen su forma característica de ser dibujadas. Las plumas se, se dibujan en capas, tal y cual vienen en las, las tienen las pepes aves y algunas pueden estar un poco más levantadas, aunque en general suelen estar bastante alineadas. En el caso de un águila, sobre todo en el cuello, veréis que suelen ser como muy abundantes, como si tuviesen un, un abrigo de pieles en su cuello. También depende de la especie de águila. Porque hay águilas que tienen más o menos y de un color o de otro. En este caso es un águila real, eh, un águila eh, ibérica. Por tanto, no tiene la cabeza blanca como pueda tenerla, por ejemplo, el águila americana, que tan famosa es también. Bien, ya he hecho el primer dibujo. Ahora tomo mi rotulador de 0,4 de grosor y voy a empezar a remarcar algunas líneas. Suelo empezar con un rotulador, un marcador de grosor medio, 0,4 es mi preferido, para ir ya remarcando qué líneas van a ser definitivas y cuáles no. Luego utilizo un 0, un 0,8 para hacer las masas de color, aunque podría utilizar un 1 un o algo mucho más grueso, que a veces lo hago, ya me veréis hacerlo en otros vídeos. O, eh, y luego para dar textura, me deberéis utilizar un marcador de 0,1. Este, como en mi anterior vídeo, el de cómo dibujar un dinosaurio, es otra técnica mixta. Es decir, se compone de dos técnicas en este caso, que es el lápiz de grafito y los rotuladores de tinta. Es un efecto que a mí me gusta mucho, aunque en otras eh, ocasiones. Los, los rotuladores los combino mucho con eh, acuarela. Bien, voy a dar un poquito aquí de la parte de abajo del, del pico. Evidentemente, igual que os, cuando hicimos el vídeo del lobo, os decía, bueno, los lobos tienen varias partes que son llamativas, como sus orejas, sus ojos, su, su nariz. En el caso de un águila, y bueno, en, en general de todas las aves, hay dos partes que son características y que definen muchísimo qué tipo de ave estáis dibujando. Una son sus ojos. No hay un, cada especie de ave tiene una forma de ojo específica. Y el pico. El pico de cada ave es eh, característico. O sea, cuando veis el pico de una ave, ya sabéis qué ave es. Bueno, si tenéis un poco de aves. Yo no entiendo mucho, pero sé distinguir perfectamente el pico de un canario del pico de un águila. Espero que vosotros también. Perdonadme esta pequeña broma tonta. Bien. Os decía que las plumas se hacen en capas. Por tanto, cada capa... Eh, ¿Cómo se define? Pues dibujando el perfil de la capa por la parte de abajo. Y también sus bordes laterales. Bueno, las plumitas que tienen el, en, la, en la cabeza son muy cortas. Bueno, aquí he pegado un pequeño salto. Y ahora el brillo del ojo. Como sabéis, los ojos para que sean, tengan aspecto de vida tienen que tener una parte de brillo. Cuidado, no os paséis y dejéis todo el ojo blanco o dejéis solamente una pequeña muta blanca. Esto es una cuestión de equilibrio y despacito y no corráis. Ya voy dando pequeñas sombras y voy definiendo dónde van a ir las masas gordas o las masas gruesas de tinta y de, y de grafito. Yo mismo simplemente estoy definiendo dónde va a ir cada cosa. Igual que primero hice un dibujo con lápiz, ahora hago este segundo dibujo, pero con rotulador. Y va siendo más definitivo. Algunas lápiz, líneas del lápiz las podréis borrar en este estadio, o si os gusta cómo están, las podéis dejar perfectamente. Yo en este dibujo no voy a borrar eh, línea alguna, aunque en otras ocasiones sí lo hago. ¿Por qué? Pues porque como he utilizado un lápiz 2B, que es muy blandito, para hacer el dibujo y luego voy a difuminar, las líneas de este lápiz prácticamente van a desaparecer por sí mismas. Por tanto, no me voy a preocupar de andarla borrando. Si sí borraré todo eh, lo que haya podido ensuciar con mi mano sin querer alrededor del dibujo. Una cosa que me veréis hacer muchas veces es ponerme un papel debajo de la mano, entre la mano y el, y, y el dibujo, para no manchar. En este caso he preferido no ponerlo para no despistaros, para que veáis perfectamente el dibujo. Bien, ahora he cambiado el grosor del rotulador y ya he cogido este 0,8. Que por cierto, me parece que voy a tener que dejar de utilizarlo dentro de un momento porque me noto al pasarlo que tiene poca tinta. Creo que se me está gastando. Luego lo voy a tener que cambiar. Voy a seguir un poco más para apurarlo, ya que los rotuladores de tinta... Eh, no son precisamente baratos, por lo menos para aquí. Bien, vamos a ver un poquito de sombra por aquí. Veis que ya voy a empezando a hacer las, las masas de sombra. Lo que antes sugería con las líneas del 0,4, ahora ya las remarco. Como siempre, me tomo mi tiempo con los ojos y no me preocupa perder más tiempo en los ojos que en otras zonas porque esto sí que es una zona delicada. Un mal paso al hacer un ojo y, ya tienes que, y tienes que coger el dibujo y tirarlo a la basura, porque con la tinta no tiene remedio. Una vez puesta, ahí se queda. Bien, la sombra, esta sombra de la. Bueno, no es una ceja, es la sombra del hueso de, del águila que semeja a una ceja. Aquí está, es muy importante ya que la luz prácticamente no llega ahí. Eso en los depredadores es muy característico, que tengan esas protuberancias en los huesos, porque les da sombra y permite ver claramente a sus presas aunque les esté dando el sol. Como veis, tanto cuando dibujé un lobo o un dinosaurio, o ahora la del águila, los depredadores en general están diseñados, o se han diseñado por naturaleza o por lo que sea, para ser máquinas perfectas de cazar. Bien, un poquito, ya voy empezando a entretenerme en los huecos que puede haber entre las plumas, además del dibujo que tienen las propias plumas. Las plumas tienen sus dibujos, no son lisas. En este caso, otros, otros aves tienen plumas lisas. Bien, aquí hay una capa de, de plumas justo en esta parte que por ser la zona más móvil de la cabeza, no acaban perfectamente. Ya que es así. Bueno, el hombro, veis el tendón de, de, del cuello, de justo debajo del pico, se ve la sombra de, de ese cuello poderoso que tiene este águila, que como la mayoría de los depredadores, recalco, son, suel, suelen ser poderosos los, sus cuellos. Os lo digo para cuando queréis hacer una bestia o si inventéis un animal con vuestra imaginación que sea feroz y que tenga poder el cuello es importante sobre todo porque los animales eh, no comen y arrancan a sus presas y las matan con, con el pico con los dientes y para hacer eso tienen que tener un agarre perfecto de su cabeza con el cuerpo un agarre poderoso que son los músculos del cuello así que recordad cuando hagáis un depredador el cuello suele ser casi siempre bastante musculoso bueno que no todo hay animales pendejos de todos los tipos y todos los colores en este planeta nuestro bien ya voy dando sombra debajo de las capas de plumas estamos llegando al ecuador de este eh, tutorial y ahora sí que ya me voy arriesgando bastante con las sombras de las capas de las plumas. Porque es así, o sea, igual que os he dicho muchas veces, no empecéis nunca dando detalles en vuestros dibujos y poco a poco llega un momento en todo dibujo en el que tendréis que empezar a arriesgaros y a hacer detalles que luego no se pueden borrar o corregir. Una vez que están puestos, ahí quedan. Es un momento que a mí particularmente me resulta emocionante y en el que te puedes o cargar un dibujo o hacer un buen dibujo. Sí, sí, no, no penséis que a mí todos los dibujos me salen perfectos, ni a nadie en este planeta le salen los dibujos todos perfectos. En absoluto. Todos nos equivocamos y si no lo hiciéramos es que no seríamos humanos. Así que no temáis equivocaros, no temáis tirar papel, no temáis corregir. Que así se aprende y además, muchas veces hay veces que un error en un dibujo le da y le confiere a ese dibujo un carácter que antes no tenía. Curiosamente, a veces pasa. Bien. Como yo quiero que este ave eh, aparezca tridimensional. Ahora que ya he hecho un dibujo previo, ahora que ya prácticamente he marcado dónde tienen que estar las masas oscuras, etcétera, ya tengo que empezar a definir las sombras claramente, las sombras y las zonas más iluminadas, porque si no no vería volumen, vería una figura plana. ¿Y veis qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? En la cabeza del animal el pico en su cuello todo tiene volumen ya de paso voy a repasar el pico ya que estoy aquí bien este es un dibujo un poco más avanzado también que os va a costar un poquito de trabajo en algunos casos pero que os recomiendo bueno ahora ya Dejamos los, los rotuladores de momento, cojo el lápiz de dureza 6B y voy a empezar a dar volumen con el grafito. ¿De acuerdo? Ahora veis que ya acelero porque eh, con el grafito no me puedo estar entreteniendo. Tengo que ir a más velocidad. Y aunque no os lo creáis, y aunque esta imagen no está acelerada, ese es mi pulso normal al dibujar. Lógicamente, si voy con un rotulador, suelo ir mucho más despacio. Bueno, un poquito por aquí y otro poquito por allí. Ajá. De acuerdo por aquí. ¿Veis? Suelto, suelto, suelto. No os preocupéis, es un 6B. Lo voy a difuminar luego. La mayoría de las líneas luego van a desaparecer. No os entretengáis demasiado porque es fácil de borrar. Un lápiz tan blandito es muy fácil de borrar. Si os equivocáis es fácil de corregir. No es como la tinta que tenía muchísimo más cuidado, ya que si te equivocas ahí se queda para siempre y no tiene solución. Vale. Veis ya voy dándole un volumen. La luz viene de arriba eh, del animal y en este caso a la derecha según lo vemos nosotros. Por tanto debajo de la cabeza tiene que estar más oscuro y en el lado izquierdo también. Salvo ese ala poderosa que tiene justo debajo del pico, que al ser prominente, su hombro está más luminoso, aunque esté en el lado izquierdo. Bien, un poquito por aquí, el volumen del cuello. Vale, y el volumen de las capas de plumas. Bueno. Sigo un poquito por aquí. Recordad, siempre que el lápiz pierda su punta, afiladlo. Yo ahora para hacer este vídeo eh, os, os digo el secreto y es que no saco punta casi nunca, porque tengo varios lápices todos con la punta ya afilada para no perder tiempo mientras que hago el vídeo. Bueno, veis lo que os decía. Estoy difuminando con el pincel y al ser un 6B que es un lápiz muy blandito. Las líneas prácticamente desaparecen. ¿Veis? Y solo quedan las sombras. Esto hacerlo con cuidado porque si os pasáis difuminando o apretáis mucho, va a quedar todo, todo completamente gris y liso. Y queremos que las partes que sean más oscuras sean más, más oscuras. Tomo la goma moldeable. Mirad cómo la, la amaso. ¿Veis? La estiro. Porque esta goma hace unos días que no te hizo y está dura y casi no está pegajosa. La he amasado bien, ya está pegajosa. Le doy forma de puntito. Y empieza a dar las sombras encima del hueso, encima del pico. Y veis como de repente, al quitar ese grafito, de repente estas formas tienen más volumen. Porque lo que está claro, o sea, las zonas claras, como que, plum, explotan del papel, salen hacia afuera y las zonas oscuras se meten hacia adentro. Eso es lo que hace que nuestros ojos piensen que hay un volumen. Les estamos engañando. Bien, un poquito más por aquí. Ya de paso, me habéis visto que he aprovechado para limpiar un poco el borde del, del dibujo. Igual, suelto. Esto no es un dibujo lineal, no es un dibujo técnico. Dejad que vuestro cerebro descanse un poquito y que vuestras emociones tomen el control de vuestros dibujos. Para que vuestra propia personalidad quede marcada. Bien, ahora cojo este arturador que es un 0,1 y lo utilizo, sobre todo aunque alguien podría pensar bueno pues un 0,1 que está infinito utilizas para hacer detalles, no, prácticamente son invisibles esos detalles. La línea de 0,1 a un metro de distancia del dibujo prácticamente es invisible. No, yo lo utilizo para dotar a este dibujo de texturas, de acuerdo, y para mejorar las sombras. Las sombras de la tinta no se difuminan. Pero si a una masa de tinta le añades varias líneas paralelas de unas líneas muy finitas, se convierte visualmente en un difuminado. No sé si me he explicado. Y creo que, que esto me acaba de dar la idea de un tutorial sobre cómo hacer sombras con tinta. Hay varias maneras. Algunas son con pincel. Bueno, vamos a ver. ¿Veis que va un poquito de textura a, los, a las puntas de las plumas? ¿Veis? Ya que. Este, y estas líneas además van a ser definitivas, ya que la tinta evidentemente no se borra. Pero veis que son muy finas. De, de hecho, de, es que es eso: desde un, a un metro de distancia de este dibujo no veis esas líneas. Pero sí se, pre, se percibe la textura que provocan. bien, ahora ya cojo este rotulador que es eh, 808 solo que este es con una tinta mucho más clara y que mucho más líquida ya que el anterior que estaba utilizando estaba prácticamente gastado entonces ya he cogido este nuevo y veis que ya la tinta fluye sin mayores complicaciones ya remarco las, las masas negras Veis que paso varias veces eh, por las zonas que son negras, como por ejemplo en este caso el ojo, porque el papel al absorberlo, bueno, este es un lápiz 8B, ya os digo, pero os eh, remarco, cuando yo vuelvo a dibujar una y otra vez con la tinta sobre una zona negra, es porque el papel al absorberlo hace perder un poco de, de negro a esa tinta. Vale, este es mi 8B, uno de ellos, veis que es de otra marca, no es la que utilizo habitualmente, pero esta marca tiene... Eh, pues es una marca más. No hay muchas marcas de lápices, lo veréis en el mercado, que comercialicen un 8B. Y de hecho, en algunas papelerías me ha pasado de ir a pedirlo y decirme el papelero. No, eso no existe. Los lápices 8B no existen, van hasta el 6B. Bueno, cuando alguien os diga eso, que os quede bien claro, no tienen ni idea de dibujo. Eh, hay lápices de dureza hasta 9B. Bien. Y ya aprovecho para darle... Este es mucho más blando todavía que el 6B. Y también mucho más oscuro. Casi no tiene eh, ceras. Ni arcilla. Y por eso da esos tonos. Y diréis, ¿y por qué no has empezado con lo más oscuro desde el principio? Porque no tendría profundidad ni interés nuestro dibujo. No, no pretendemos hacer masas negras. Sino texturas. Eh, hacer sutiles cambios que, que hacen que el cerebro del que lo ve... Piense que ahí hay algo. ¿Veis? La mezcla de masas negras, tanto de tinta como de lápices de varios tonos, hace mucho más interesante visualmente un dibujo que en sí mismo, al ser en blanco y negro, podría parecer que no tiene mucho interés. Cosa que, por ejemplo, con pintura pues es relativamente más sencillo de hacer, ya que los colores enseguida atraen la atención y enseguida nos, nos impactan. Ahora ya sí que estoy empezando a dar detalles finales. Bueno, un poquito más de sombra aquí, esta zona de la del ala. Como siempre, no os preocupéis si no tenéis un águila a mano a la que dibujar. Tenemos una cosa maravillosa llamada internet y podemos mirar fotos de águilas dibujarlas de otras aves también, ya veis, lo blando que es el lápiz que me he quedado sin punta prácticamente voy a coger ahora otro en el que sí que tengo la, la mina sacada ¿veis? sin punta pero cojo otro Espera un segundito ya este tiene punta y sigo no dibujéis con lápices con la punta roma que enseguida vuestro dibujo deja de tener interés Y no hagáis las sombras tomando el lápiz, sino poco a poco con la punta. Queda mucho mejor. En serio. Aunque sea más trabajo. Bueno. Un poquito más por aquí. Bueno, como siempre os lo digo. Me gustan vuestros comentarios y la demostración es que he hecho este vídeo por, vuestro, por vuestra petición. Así que, por favor, comentad lo que os parezca o necesitéis en los comentarios que yo siempre que pueda y al ritmo que puedo, os voy a ir respondiendo a todos. Bueno, a ver, un poquito de sombra por aquí para que se vea el volumen, ya que el ala está por encima del cuerpo y es poderosa. Vale, un poquito por aquí. Perfecto, vale. ¿Os parece bien? Sí, le damos un poquito de fondo para que no esté ahí como encima un papel. Pues mirad que rápido hago un fondo. No me voy a comer la cabeza porque si quiero que el águila tenga protagonismo en este dibujo, no me voy a poner a hacer un, todo un paisaje detrás, sino simplemente un degradado. En el lado de la derecha voy a hacer un poco más oscuro para que contraste con las plumas que son un poco más claras. Y en el lado de la izquierda el fondo será más claro porque las plumas son más oscuras. ¿Veis? Cómo? Cojo el pincel, cruzo las, las, las líneas que he hecho con el lápiz y aprovechando que el pincel se ha manchado de grafito, hago aquí una parte un poco más clara, un gris mucho más difuminado. Como veis no me preocupa nada tocar con el pincel el borde del pájaro. Pero en absoluto me preocupa al revés. Me, así se funden mucho mejor la figura y el fondo. Y ahora pues damos un poquito de interés aquí. No se sabe lo que es, pero da igual. Vale. Últimos detalles. Pero ultimísimos. Vamos a ver. Lógicamente, si queréis, podéis seguir trabajando vuestro dibujo. Llegado a este punto. Hasta eh, lograr cotas de mucho mayor realismo. Yo en este caso, pues evidentemente en media hora de vídeo no puedo hacerlo mucho más. Sería un vídeo eterno. Y quiero que veáis la técnica. Pero vosotros podéis seguir trabajándolo en casa. Damos un poquito más de luces en todas las zonas que hemos difuminado. Con nuestra goma maravillosa moldeable. Si no tenéis una goma moldeable, esto lo podéis hacer perfectamente con una goma de borrar normal, siempre y cuando, para quitar las virutillas que suelta la goma, ni sopléis ni paséis la mano, sino con un pincel suave las mmm, sí las barréis, como si fuese un cepillo o una escoba de barrer. Un poquito más por aquí. Vale. Así al darle luz a este lado donde he puesto el fondo hago que contraste más todavía. Vale. De acuerdo, esto por aquí. Bueno amigos, pues esto ya está prácticamente terminado. Ya sabéis, si os gusta, dadle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y así estaréis informados de nuevos vídeos. Hasta pronto.